Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Bienvenidos a esto que se llama Domingos que cambian vidas. Estamos muy contentos de estar aquí en nuestra sede, en este experimento de tener dos grupos, en la mañana más temprano un grupo y fuimos muy, ben muy bendecidos y yo, yo sé que va a haber mucha bendición ahora mismo también en las personas que nos van a mirar en el streaming después. Bien, libro de Neemías, capítulo 4, versículo 14. El día de hoy quiero... Eh, mostrar eh, este título de la palabra de hoy que es ¿y por qué? Y la razón es que eh, va a ser muy gracioso recordar precisamente a los niños cuando estamos en esa edad que decimos a todo ¿y por qué? ¿y por qué? Vamos a ver qué, qué dice aquí el libro de Nehemías capítulo 4 verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora vamos a irnos rápidamente a las palabras de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Ahí imprime la primera carta que se le escribe a Timoteo. Capítulo 6, verso 12 dice así. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 6:12. Esta mañana les quiero presentar a este personaje, para unos famoso, para otros, ¿Eh? ¿quién será? Jean Piaget, suizo nacido en 1896 y vivió hartísimo el viejito hasta 1980. Es uno de los más reconocidos psicólogos y su trabajo en psicología se basó en la observación del ser humano, pero desde un punto de vista eh, evolutivo, no en el sentido de Darwin de la evolución, sino evolutivo es cómo cambiamos desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos. Y, 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 y su teoría pues, se fijó en determinar cuatro etapas, cuatro stages del desarrollo. Eh, el primero de ellos lo fijó entre el, cuando nacemos hasta los dos años y a eso eh, él lo llamó la trapa de el desarrollo sensorio-motor. Entonces tú ya dices, ah, sí, el gateo, pararse, sentarse, sostener la cabeza, todo ese tema. Una segunda etapa desde los 2 hasta los 6 o 7 años, llamada la etapa preoperacional, eh, que también la llamó la etapa del pensamiento mágico. Una tercera etapa de los 7 a 12 años, antes de entrar ya a la prejuventud o a la adolescencia, que llama la etapa de operaciones concretas. Y es súmale tú la escuela, la lógica. Bueno. Y luego, la, desde los 12 años hasta la vida adulta, la etapa de operaciones formales. Obviamente esa teoría o ese postulado ha cambiado. ¿no? Por ejemplo, Freud, Sigmund Freud más adelante, desde el psicoanálisis, fijó etapas del desarrollo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la satisfacción. Que primero tu boca, que luego tus genitales, bueno, otra posición. Luego los alumnos de, de Jean Piaget eh, desarrollaron nuevas teorías más aproximadas hacia el aprendizaje, como Vygotsky y bueno y siempre en psicología y en la escuela nos van a hablar de eso pero curiosamente vamos a terminar siempre refiriéndonos a, a este señor a Jean Piaget y la segunda etapa que se llama la preoperacional es una etapa donde la llave del conocimiento la llave de descubrir el mundo es una preguntita que nos desespera que es esta y por qué mi madre dice que yo era desesperante y me remeda y me dice: Usted solo decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me tengo que bañar? Porque tienes que estar limpio. ¿Y por qué? Porque si estás limpio no tienes, eh, no te enfermas. ¿Y por qué? Porque las enfermedades las producen los, 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 los gérmenes, las bacterias. ¿Y por qué? Por, oh my God. Y parece que nunca tuviera. Final, tanto así que hay libros que se escriben sobre cómo manejar esto con los hijos, con ese y por qué, y por qué. Pero de, detrás de ese por qué, ellos crecen en el lenguaje porque aprenden palabras. ¿Por, ¿por qué? Porque nosotros le respondemos como si estuviéramos hablando con otro adulto. Entonces, ellas, esas palabras nuevas le incrementan el pensamiento. Hay algo cruel y es que con el tiempo, nosotros eh, perdemos esa capacidad de vivir preguntando: ¿y por qué? Y esa palabra, ¿por qué?, comienza a tener otra connotación en nuestra vida personal. Usamos el ¿por qué?, no precisamente para aprender, no precisamente para motivarnos, sino para renegar. Y es precisamente lo que hoy yo quiero compartir, que Dios puso en mi corazón al respecto de esta palabra. ¿Y por qué? Porque los niños en su búsqueda de las razones encuentran motivos. Y con esos motivos establecen lógicas. Y con esas lógicas establecen probabilidades. Y comienzan ellos mismos sus propios, oh, y si hago esto, pasa esto. Y lo, lo vas a ver luego en el juego, con todas esas razones, inventándose máquinas futuristas que solo caben en la explicación de su mente, ¿verdad? Y diciendo cosas muy chistosas. Ahora, Nehemías aparece en la historia de Israel para solucionar esa, ese problema. ¿Cuál problema? De que ellos habían olvidado el sentido. De Eli ¿Y por qué? Déjeme decirle en contexto qué era lo que estaba pasando. Muchísimos años atrás, alrededor de unos, uh, más de 150 años atrás, este señor Nabucodonosor, si se acuerdan de esa palabra que parece un trabalenguas, Nabucodonosor, 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 eh, rey de los babilonios, extiende sus, sus dominios imperiales, pero de una manera particular, eso fue... Eh, una idea que tuvieron de invadir otros pueblos, pero traerlos a su, a su territorio y ponerlos a hacer los trabajos pesados y así crecer. Era muy centralista, ¿verdad? Como traigamos a estas personas obligados y los ponemos a servir y, y, y a construir y a servir y a hacer los menesteres y son esclavos. No se les paga y si sí, sí se obtienen resultados. Esa era la mentalidad. Cuando ellos estaban, cuando Judá, en la parte del sur de Israel, está eh, exiliada y, y dominada por los babilonios, Dios levanta dos profetas particulares que son Daniel e Isaías. A Daniel, Dios le da la revelación de lo que iba a pasar con, con los babilonios y le dice Dios que se va a levantar un imperio, que luego lo confirma Isaías. Cuando Isaías dice así, le dice el Señor has ungido Ciro. Y le da un nombre antes de que naciera Ciro. Y él va a, a traer libertad a, a, al pueblo de Dios. ¿Cómo? Porque Ciro fue el rey de los persas. Los persas vinieron y derrotaron a los babilonios y tomaron posición sobre ellos. Pero los persas tenían otra mentalidad. La mentalidad de los persas era extender el territorio mediante un gobierno donde los pueblos estuvieran en sus territorios y pagaran un tributo. ¿Ok? Así que cuando Ciro toma posesión de Babilonia, le dice a los judíos que vuelvan. Unos volvieron, vinieron, volvieron en dos tandas. Esta tanda de la cual estamos hablando ahora de Nehemías sucede en el reinado del nieto de Ciro, que se llama Artajerjes. O sea, ya habían pasado por lo menos 80 años de que Ciro había dicho, váyanse para la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Nehemías nace y crece en ese territorio y consiguió un trabajito que era probar la comida del rey, que si tenía veneno pues él moría. <laughs> era el trabajito del hombre. Sí, entonces, pero eso le permitía estar siempre cerca de, de, de Artajerjes, el rey. Y un día Artajerjes lo vio como triste y le dice, "¿Por qué estás triste?" y él le cuenta, dice, "Porque supe que mi gente está en Jerusalén, pero están mal. Están mal están caminando entre despojos, están caminando entre, bueno, una situación complicada. Y el rey le dice, ¿qué quieres hacer? Y él le dice, yo quiero ir y quiero, quiero volverles el entusiasmo, reconstruir el muro, volver a ponerle forma a esa ciudad. Así que dice la Biblia que le dio cartas y todo para que le dieran madera y cosas que él necesitaba y lo dejaran pasar por el medio de otros territorios. Y él llega y encuentra que la gente... La gente está viviendo entre ruinas. Entonces qué hizo la gente? La gente regresó y, y bueno, cuando tú lees un poco en la historia, esta gente no se conformaba simplemente con, con secuestrar a las otras personas. Quemaban las ciudades hasta que estuvieran en el suelo. Y de por sí Nehemías describe que las en el libro de Nehemías vas a ver que dice: Las piedras estaban quemadas. O sea, mire cuánto había ardido para encontrar una piedra quemada. O sea, estaba llena de tiznes en mi país, ¿no? Negras. Y, y Nehemías encuentra a la gente que había limpiado un poco unos lugares donde vivir. Pero cuando salían a la calle, pues estaban todos los despojos, todas las piedras caídas. No había forma de ciudad porque no, no había murallas, no había puertas para entrar a la ciudad. O sea, no sé cómo describir eso. Era, un, era una ciudad fantasma, ¿verdad? Ahí todo destruido. Y él se indigna y dice, no puede ser así. Nosotros no podemos vivir así. Y entonces Dios usa precisamente a anemías para devolverle al pueblo las razones de vivir. Para... Decirles, mira, Dios sí si tiene un propósito para nosotros, vamos a reconstruir el muro, vamos a reconstruir el templo, vamos a volver a ser la nación que nosotros éramos, nos están dando el chance, hagámoslo de nuevo. Así llega eh, Nehemías a decirle a las personas, y aquí los vemos en la escena, dice él, no tengan miedo, porque cuando él, él llegó a reconstruir, la gente dijo, bueno, vamos a ayudar, pero escucharon de unos tipos llamados Tobías y Zambalat empezaron a amenazarlos, a decirles, si ustedes construyen, los vamos a destruir otra vez, lo que ustedes hagan, nosotros lo vamos a derribar, vamos a prenderles fuego otra vez y la gente volvió a caer en miedo. Y Nehemías tiene que decirle, no teman, Dios está con nosotros. Pero la gente no tiene un por qué. Y es cuando Él les contesta el por qué. Pero si tú y yo ya en este momento estamos parados en ese contexto, tú y yo nos podemos identificar con este pueblo. Porque igual que ellos, nosotros a veces caminamos entre despojos, entre los recuerdos de lo que fue y de lo que pasó. Nosotros muchas veces, también como ellos, perdemos la razón de ser. Todos estamos expuestos en perderle el sabor a lo que hacemos. Todos estamos expuestos en perderle el sentido a lo que hacemos a lo que vivimos, a la casa donde estamos, a la habitación donde vivimos, al carro que compramos, algún día ya ese carro ya pierde el sabor, ya se le va el olor a cuero nuevo y ya es no, sí, un carro viejo ahí. Pero, ¿Pero qué le dice carro viejo si lo compró con tanto entusiasmo? Sí, eso era antes, cuando Audi era lo que era, entonces ahora ya no es lo que es. Y, y si le pierdes el sabor, le pierdes el sabor. A, a tu comida favorita, sí, antes me gustaba, ahora ya no me gusta, le pierdes el sabor a tu casa misma, ya el Thanksgiving ya no es igual, sí, siempre, todos los años lo mismo, sí, en la casa de mi mamá va a haber un pavo ahí y ya, y ya no, ya las cosas no, no, comienzan a, a perder el sentido, ¿verdad? Todos estamos expuestos precisamente a eso, mir tanto así que Jesús va a la cruz y cuando lo ven morir en la cruz, los dos se perdieron el sentido. Tres años y medio de su vida... Andando con él... Viviendo con él... Escuchando que él les dijo... mire, yo voy a ir a la cruz... Yo voy a ir a morir... Pero yo voy a resucitar... Pero cuando el suceso viene... pa Los impacta tan profundo... Que de inmediato... Lo que hicieron fue volver a su vida pasada... De inmediato... De facto Perdieron el sentido de lo que... De lo, a lo que él los había llamado... Y Jesús después de la muerte... Tiene que venir a reunirlos otra vez... A recobrar el sentido y la razón de ser de su llamado. Ahora, nosotros también muchas veces en nuestro diario caminar hasta el sentido o el sabor de la relación con Dios lo perdemos. ¿A orar, ah, sí, ahora sí. sí, Padre, te doy gracias, amén. Y, y ya no, ya la oración no tiene sentido. Leer su palabra, imagínense, tiene unos miles de hojas aquí, uno así va a leer la palabra del mm. Señor. ¿A dónde? Bueno, donde dónde salga, señor. Judas se ahorcó. No, eso no es de hacer. ¿Qué es eso? No, vamos a ver aquí. Haz tú, tú lo mismo. No, ¿cómo vas a decir eso? Y entonces ya la palabra no tiene tampoco sabor. Y la leemos y, y nada tiene sentido. Y venimos a la iglesia y dicen, sí, ya no se siente nada. Sí, sí, ya se Va a decir que aplauden. Ah, sí, ya se Va a decir que levanten las manos. Ay, sí, ya sé. Y pierde, pierde, ay, llegó la hermanita esta. Ya se me va a decir. Me va a decir, ay, qué milagro que volvió. Y, y, y comienza a perder el sentido, ¿verdad? Todo comienza a perder. Todos estamos expuestos a perder el porqué. Esa chispita de los niños pequeños que nos dice por qué. Estamos expuestos a perderlo en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, en cómo. Como llegar y hasta los hijos fastidian. ¿En qué momento me metí eso? Yo llamo a mi mamá y le digo: Si usted me hubiera advertido que esto era así, yo no me hubiera puesto a tener chinos. Entonces, porque pierdes el sentido, pierdes la motivación. Sí, ya, ya no todos son risas, ya todo es fuerte. Y, y hay un momento en que se pierde el sabor: se le pierde el sabor a la pareja. ¿Sí? Y cuando yo te digo a ti que uno camina entre despojos, me refiero a que uno comienza a caminar entre recuerdos. Entre, entre esto que esto no es lo que fue eso lo, así caminaban ellos no esto no es lo que fue vivimos aquí pero esto no es lo que fue cuando éramos novios era mejor cuando recién nos casamos era mejor cuando estábamos allá en, en ecuador para decir algún país que no ofender a los mexicanos era era, era mejor ¿Qué sé yo cuando estamos en Colombia todo era mejor antes de que consiguiera ese trabajo era mejor caminamos entre despojos nuestra relación eh, de pareja camina entre despojos de lo que fue pero ya no es verdad de lo que de cuando él era un príncipe antes de que se volviera ogro cuando ella era princesa antes de volverse bruja algo así caminamos entre esos despojos entonces no nos fastidia Sí, antes de volverse bestia <laughs> caminamos entre esos despojos, y pero yo no me imaginé que esto iba a ser así. Y, y así estamos, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, sin sabor a nada, sin sabor a nada. Le perdemos el, el sentido de nuestra familia, a de los fastidiosos de mi hermano, de mi hermana, de, de incluso mis papás. Ay, qué canzones se vienen a meter en la vida de uno. Y Ya se pierde el, el sabor de familia, ya no sabe lo mismo. ¿Qué le parece cuando uno ya pierde el sabor de su trabajo, de su empleo? Ya lo mismo, yo abro la puerta, otra vez estos mocosos a fastidiar. Siéntense ¿sí? ahí, ahí canten. Good morning, good morning. Y, y ya el trabajo no tiene sentido. Y, y lo mismo pasa, tú y otra vez yo venir aquí a limpiar esto, venir aquí a cortar esto, venir a reparar esto. Y, y comienza la vida a no tener sentido. Y es caminar entre los despojos y decir, dices, pero antes esto era mejor, antes pagaban bien, antes sí valía la pena, ahora ya no. Y comienzas a perder el sentido. A tu trabajo, a la empresa, a lo que estás haciendo. Ya antes sí vendíamos, ahora no vendemos, ahora no es lo mismo. Le, le comienzan a caminar entre despojos, significa caminas entre recuerdos y de lo que fue y de lo que algo pasó. Entonces culpamos cosas como eh, un suceso que nos golpeó, como ese suceso de que los babilonios los, les hayan golpeado. Entonces en la economía culpamos el 11 de septiembre todavía de lo que pasó. Ahora la culpa todo es de la pandemia y la pandemia es que la pandemia acabó todo la pandemia y todo culpado y caminamos entre despojos ahora todo es. antes de la pandemia esto era así antes de la pandemia negocio y todos siempre vamos a caminar entre despojos caminamos entre despojos de nuestra iglesia y decir ah es que la otra iglesia era mejor entre los recuerdos de, de, de que no tiene el pastor que ustedes antes tenían qué de malas es que de que yo voy a ser colombiano, ¿verdad? Y, y caminó entre los despojos de lo, de lo que fue. Y Nedemías tiene que llegar allá y decirles: muchachos, no podemos seguir así. No podemos seguir habitando entre los escombros de lo que ya pasó. Sí, fue. Pues vamos a hacer que vuelva a ser. Entre los despojos de un proyecto que no nos salió bien. Un proyecto que no funcionó. Que vino, nos impactó, ¡pam! Se acabó todo y seguimos caminando y, y seguimos diciendo, no, eso es fracasado y entre nuestros sueños. Es cruel caminar entre los despojos de nuestros sueños, de la empresa que nunca fue, de la carrera que nunca terminaste, de, qué sé yo, el viaje que no has hecho, que nunca hiciste y que piensas que nunca lo vas a hacer. Es duro vivir entre despojos. Ahí estamos, caminando entre los pedazos de ese recuerdo, de que fuimos emprendedores, de que alguna vez nuestro matrimonio fue precioso cuando nos casamos, del de empleo que un día tuvimos, de la familia con la que comíamos en el Thanksgiving. Caminando estamos entre pedazos caídos de un ministerio que dejamos, que antes yo sí servía, que antes yo sí hacía. Estamos caminando entre los despojos de nuestros sueños, del propósito perfecto que Dios de determinó para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, vamos a recuperar nuestro porqué. Aquí es cuando entra Nehemías y le dice a ellos: Ustedes están mal usando el porqué. Quiero traerte a memoria a un hombre llamado Gedeón. Antes de que piensen que es un primo mío, estoy haciendo referencia a Jueces, capítulo 6. En Jueces capítulo 6, ustedes se acuerdan de ese muchacho que estaba golpeando el trigo en una cueva, ¿verdad? En un lagar, en un lugar ahí sombrío, y lo estaba escondiendo. Y dice la Biblia que Jesús, el ángel de Jehová, le aparece y le dice: ¿Qué haces ahí? Y él comienza a hablar y comienza a darle un porqué. Pero esta vez el porqué no es un porqué de la motivación, sino es un porqué de la queja, de renegar. Y le dice: ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? No dicen que tan maravilloso. ¿Por qué nos ha entregado a esta situación? Gedeón está renegando. Pero mírame cómo es el encuentro que Gedeón allí en capítulo 6 tiene con, con el ángel. Dice que el ángel lo, ve, lo escucha y le dice, ahora con esta tu fuerza, ve y salva al pueblo. O sea, Dios le da una vuelta a su porqué y le está diciendo, ese porqué que tú tienes para renegar, úsalo como un motivo. ¿Ves? Él le cambia el porqué, le dice, porque el pueblo está en opresión de los madianitas, levántate y sálvalos. Eres tan guapo para renegar, pues levántate y cambia las circunstancias. Estás caminando entre los despojos de lo que un día fue Israel, pues levántate y transforma tu nación y que vuelvan a ser lo que tenían que ser desde el principio. En otras palabras, Dios le está diciendo... A ver, ¿por qué te vas a levantar? ¿Por qué tienes que levantarte del polvo a reconstruir lo que fue destruido? ¿Por qué tienes que seguir luchando? ¿Por qué tienes que dedicar todos tus esfuerzos en seguir avanzando? ¿Por qué tienes que retomar lo que un día dejaste? La, la respuesta de Nehemías es muy clara y les dice: Háganlo por sus hermanos, háganlo por sus hijos, por sus hijas, háganlo por sus esposas. Háganlo por ustedes mismos, les dice él. Porque a veces nos olvida, mi querido hermano, que la felicidad es la satisfacción de darlo todo. Hasta el último esfuerzo. Es la, la felicidad es la realización del propósito que Dios depositó en nosotros. Yo les tengo que confesar una cosa. En, en, en mi vida, yo, yo luché y entendí con los años, eh, en mi vida he tenido la oportunidad de tocar en muchísimos escenarios y alguna vez me contrataron para tocar con una artista colombiana de música tradicional colombiana y obviamente pues una persona famosa, te imaginas que eran miles de personas allí. Y yo salí y e hice lo mío, pero luego que eso terminaba yo iba a mi iglesia y tocaba en grupos pequeños, con 10, con 5 personas y ahí era cuando me sentía feliz, no delante de los miles que aplaudían al artista, delante de los cinco que con el corazón dispuesto le cantamos al Señor, porque es en la realización de tu propósito donde está tu felicidad, ahí es donde está la alegría, es precisamente en la realización de lo que Dios tiene para nosotros, donde está la alegría y la felicidad. Ahora, Nehemías aparece en la historia como un mensajero de esperanza y como un activador del potencial. Escúchame lo que Neemia le está diciendo. Neemia le dice a esta gente, no vamos a quedarnos llorando por la destrucción que un día nos impactó. Vamos a levantarnos y vamos a reconstruir lo que Dios determinó para nosotros. Vamos a hacer lo que Dios determinó que fuésemos: su pueblo, un pueblo con una ciudad, con un muro, con un templo, con gente que vive feliz, con historia, no con rencores, con recuerdos, pero con la frente en alto de haber recuperado el porqué de nuestras vidas y haber reconstruido. Nehemías no solamente reconstruyó el muro. Luego en el capítulo 5 tú vas a ver que él llama a todos los landlords, todos los señores, eh, toda la burocracia, y les dice, mire, el pueblo para poder tener esas casitas les pidió prestado y, y ustedes le prestaron con usura. Y Nehemías les hace caer en cuenta y le dice, así no se hace nación. Con la amargura de los demás no podemos construir un pueblo. Dice que después de la conversación que Nehemías les, les hace para caer en cuenta, ellos condonaron las deudas y dijeron, sí, mal hemos hecho. Y el pueblo fue libre de deudas, inclusive, cuando encontraron el por qué ser un pueblo, una nación. El mensaje de Nehemías sigue vigente hoy en día para nosotros. Dejemos de llorar caminando entre los estragos de lo que un día nos sucedió entre los recuerdos de lo que un día pasó, basta ya de, caminar, de acostumbrarnos a vivir entre esos escombros de lo que un día fue y ya no es. Más bien, levantémonos a reconstruir lo que un día fue derribado. Levantémonos a reconstruir lo que el adversario pretendió hacernos. Y, y el asunto fue que cuando ellos intentan reconstruir, dice el pueblo tuvo ánimo y terminaron la mitad de la muralla. Ahí se levantó el enemigo otra vez a amenazar. Y es cuando enemías tiene que decirles: no teman, no tengamos miedo. Vamos a ser inteligentes, pero vamos a hacer lo que Dios determinó que fuéramos. Les puso una espada en una mano y en la otra mano una pala, un martillo. Estaban listos para la pelea en caso de que hubiera combate. Yo quiero decirle, iglesia: preparémonos para luchar, si sí, hay que luchar, pero vamos a reconstruir lo que un día fue impactado por algún ataque. No nos lo esperábamos, por supuesto, pero no nos vamos a quedar llorando entre despojos. Levántate y recupera tu porqué. Hay un porqué. Hay un por quién. Hay una razón para eso. Ahora, si tú quieres recuperar ese por qué, vamos a, a mirar lo que Pablo le dice a Timoteo ahí en la, en la segunda carta, en la primera carta, perdón, capítulo 6, verso 12. Le dice cuatro cosas importantes que yo quiero que usted se lleve en su corazón. Él le dice, ¿por qué vamos a pelear, Timoteo? Número uno, hay que pelear porque esta es buena, porque esto es bueno, porque la batalla de la fe es que bueno. ¿Qué significa eso? Que la fe nunca defrauda, que la fe es buena, que la, batallar por la fe es luchar para que se materialice lo que Dios ha prometido en su palabra. Y eso es bueno. Batallar por la fe es batallar porque, porque nosotros recibamos la promesa que Dios nos ha hecho. Mire, eh, cuando yo tuve esta decadida de salud por todo el tema que he tenido y descubren que tengo úlceras, hablé con alguien por ahí. Y, y me dice, ay, sí, yo vivo con eso. Y de una vez el mensaje a mi vida fue, tú vas a vivir con eso. Pero yo no permití que esa voz llegara a mi corazón. Y yo me dije, yo no voy a vivir con eso. No. Si yo tengo un Dios que sana. Okay. Y en mi test del viernes, yo le pregunto al, al, al gastro, ¿cómo me fue? Me dijo, sus ulceras sanaron. Eh, pero hay que dar la batalla de la fe porque es bueno. Pero hay que pelearlo, tengo que cerrar mis oídos. No, puede que usted viva con eso, yo no. Yo tengo una fe y por esa fe yo peleo porque los resultados de esa fe son buenos. Por eso hay que pelear por la fe, porque hay que pelear por un hogar. Porque la palabra del Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él porque un hogar es bueno. ¿Qué dice el Señor de los hijos? Que bienaventurado el varón que tiene hijos, porque no será avergonzado cuando hable con sus enemigos a la puerta, porque tener hijos es bueno. Es tan bueno que la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Y la herencia es lo bueno que uno le deja a una persona. Así que Dios no encontró nada mejor que darte que ese par de locos que te dio. Y esa que te saca la piedra y que te saca las canas eso es lo más precioso que Dios te pudo haber regalado. Herencia de Jehová son los hijos. Es bueno. Luchar por nuestra iglesia es bueno. Por eso le dice Pablo a Timoteo, esta es la buena batalla de la fe. La fe, Hebreos 11.1, es todo lo que se espera, la convicción de lo que se espera, la seguridad de, de lo que no se ve. Fe es lo que crees en tus convicciones, en lo que planeas, en tus expectativas. Fe incluye tu vida personal, tu relación con Dios. Eso es fe y eso es bueno. Fe es mantener la motivación en alto que cuando la Biblia dice que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerá la luz del Señor. Eso es la fe. Es tener fe que el mundo se puede estar derrumbando, pero nosotros estaremos firmes como el monte de Sion. dice la palabra, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y eso es bueno. Es decir, que lo que nosotros estamos escuchando es levantarnos a luchar por algo que es bueno. No dejarnos derrumbar de la duda, del miedo, del temor. Segunda cosa importante, él le dice: echa mano de la vida eterna, y es por lo siguiente. Todo lo que nosotros hacemos hoy tiene consecuencias eternas. ¿Sabe que nosotros no hablamos casi de la eternidad? La sociedad en la que estamos no nos permite a nosotros ser conscientes de que somos eternos. Pero todo lo que hacemos hoy va a ser demandado por el Señor un día cuando nos llame a su presencia. Es decir, todo lo que hacemos hoy tiene consecuencias eternas. Él nos va a demandar por lo que nos dio, nos va a demandar por los recursos que puso en nuestras manos, nos va a demandar, nos va a llamar a, a, a dar cuentas de lo que hicimos. Fíjate tú cuando Jesús le dice a los tres siervos, y él cuenta esta parábola, ¿verdad? De los tres, eh, ¿cómo se dicen? Los tres siervos, ¿no? Que a uno le dio cinco talentos, al otro le dio al otro le dio uno. Cuando el, el Señor volvió, dice la Biblia que los llamó a cuentas. Y el, y el que llevé a uno fue condenado por lo que no hizo. ¿Por qué fue condenado? Porque ni siquiera dio el talento a los bancos para haber ganado algo de intereses. Eh, Jesús está diciendo: todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. Así que hay que levantarse a luchar porque nuestra eternidad está en juego. Tercero. Le dice Pablo a Timoteo, por aquello a lo que fuiste llamado. Escúchame muy bien. Dios siempre tiene un para qué. Ese para qué es lo que se llama propósito de Dios. Y Dios va a demandar de nosotros el propósito para el cual nos llamó. Dios tiene un para qué te llamó. Y si tú en este momento te analizas y dices, yo la verdad, ni tengo idea para qué Dios me llamó y ni siquiera sé qué es lo que Dios qué es lo que yo debería estar haciendo según Dios, pues hay que preocuparnos y ocuparnos en encontrar la respuesta a esa pregunta. Señor, ¿cuál es mi para qué? Porque cuando tú encuentras un para qué, tú comienzas a vivir motivado, porque sabes que esto tiene sentido. Yo alguna vez me siento y digo, "Señor, ¿por qué hago esto?" Y él me dice, "No me digas por qué." Dime, ¿para qué haces eso? Y de pronto entra la llamada de alguien que me dice algo bueno que Dios está haciendo, resultado de la oración. Resultado, y me dice el Señor: Ahí tienes tu para qué. Porque tú estás cumpliendo propósito, llamado. Ahora la pregunta es: ¿estás seguro de tu para qué? ¿Estás seguro para qué Dios te ha llamado? Porque en lo cuarto que Pablo le dice a Timoteo, en lo cuarto que yo quiero decirte a ti, y es lo siguiente, hay gente que nos está mirando. Tenemos testigos. Hay gente que está esperando de nosotros. Y cuando nosotros hablamos de testigos, cuando nosotros hablamos de la gente que nos está mirando. No solamente es lo que Pablo le dice a los corintios en Segunda de Corintios 3.2, donde dice, ustedes son cartas para el mundo, Segunda de Corintios 3.2, abiertas y leídas por el mundo. O sea, la gente está a la expectativa de qué va a pasar. A ver qué van a hacer los cristianitos esos. La gente sabe que uno es el cristiano. Sí, no uno crea. la gente se da cuenta que usted los domingos sale temprano y ellos hacen matemáticas y dicen los únicos que se van temprano son los cristianos. Y los que cargan Biblia, es la Biblia los delata. Así que, pero Pablo está diciendo, la gente está a la expectativa. En los libros de Romanos dice, el mundo espera que los hijos de Dios nos manifestemos. Pero más allá de eso, nuestros hijos están a la expectativa. Mira, no hay nada que defraude más a un hijo que ver a sus padres caer. Yo como profesor he sido tutor de muchos niños que sus padres pues, han tenido sus situaciones particulares y no se han dado cuenta que ver, a sus hijos, que ver a sus padres caer para los hijos es un golpe fuertísimo. En cualquier sentido que los papás caigan, verlos enfermos. Verlos fracasar en negocios, verlos con alguna adicción, verlos eh, acabar con su matrimonio. Esos son nuestros testigos. Luego, si nosotros somos hijos, tenemos a nuestros padres mirándonos. No hay ningún papá que diga, espero que le vaya muy mal. No, los papás están a la expectativa: es, quiero que te vaya bien, cuídate. No la vayas a agregar, me toca decirlo. No la vayas a agregar. No la vayas a embargar. No te vayas a equivocar. Porque hay una expectativa de lo mejor. ¿Saben? La gente tiene una expectativa de lo mejor por nosotros. Nuestros propios hermanos, la gente que conocemos, la gente que dice que nos quiere, tienen expectativas con nosotros. Quieren que. Esperar, así que ¿por qué, ¿por qué tú tienes que levantarte a luchar? Porque hay gente que te está mirando. Porque a mí me gusta una imagen que alguna vez vi del papá León que viene con el, con el cachorro detrás y dice algo así como, ten cuidado donde pisas porque alguien te está siguiendo. Y, y, es, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, pilas Timoteo, hay gente que te está mirando. Tú no puedes caer. ¿Saben? Yo miro para atrás mi infancia y recuerdo eh, un momento en que mis, mis padres cayeron económicamente. Pero cuando yo miro para atrás digo, yo no lo vi como un fracaso, lo vi como una aventura. Ellos maquillaron todo de emoción. Mi papá tenía un taxi y se encontró un tipo que le dijo, mira Lucho, venda el taxi y montamos una envasadora de pegantes para reparar bicicletas. Despinchar bicicletas. ¿Todos saben despinchar una bicicleta? No. Eso tiene por dentro un, una goma, un caucho, que tú se lo sacas, lo inflas y encuentras dónde está el huequito. Entonces lo secas, lo limpias bien, cortas un pedacito de caucho que se llama parche y le pones un pegamento, que era lo que nosotros supuestamente íbamos a, a incursionar en la industria del envase de pegamentos, lo pones presionas esperas vuelves y inflas y verificas que ya no se le sale el aire y vuelves y le metes a la bicicleta bueno en mi ciudad la gente le gustaba hacer eso por ellos mismos ah, pues aquí yo nunca he visto a la gente pinchando por ellos mismos pero bueno el tipo cogió la plata del taxi de mi papá y desapareció nos robó nos quitó la fuente de, de trabajo y a mi casa yo recuerdo un día que llegó un camión con unos barriles de pegante, no recuerdo bien si fueron tres o cinco, pero hoy en día, como adulto, sé que esos barriles no eran bendición, eran una amargura, era la muestra del robo. Se robaron la plata del taxi de mi papá. Entonces, eh, mi papá guardó los barriles. Ahí vivíamos en arriendo en un primer piso y ahí nos rentaban también el, el garaje para parquear el taxi. Entonces, ya no había taxi, habían barriles de pegante y entonces. Eh, yo nunca supe que ese fue un fracaso. Entonces, mi papá lo maquilla de la siguiente manera: se va a su antiguo trabajo, él era soldador, pide permiso, recoge unos pedazos de metal desechos y se arma unas bases, armó tres, recuerdo yo, para poner esos barriles. Compró unas, unas llaves, unos faucets, unas llaves de media caña para, para sacar el pegante de esos barriles. No sé cómo hicieron, pero consiguieron los tubitos de aluminio como la crema dental, los compraron, llegaron esas cajas de eso y nos pusieron a todos a trabajar. Entonces, yo él hizo unas unos palitos y poníamos esos tubitos de a 10, 1 2 3 4 5 6 10. Abríamos la cosa, llenaba, llenábamos pasando. Cuando teníamos los 10 llenos, otra persona con, con una pinza apretábamos tres vueltas, apretábamos bien y cerrábamos. Cuando ya lo habíamos cerrado todos, otro de nosotros, somos cinco, le ponía un sticker que decía pegante para bicicletas. Yo me acuerdo, creo que ni nombre le puso a su empresa. Pegante para bicicletas. Unos quedaban torcidos, otros quedaban derechos. Pero ya, igual, de vuelta a la caja, esta vez llenos. Y luego él con mamá a vender. ¿Saben qué pasó? Ese pegante era de mala calidad y se volvía agua y empiezan a devolvernos eso. Yo no sé cómo se hicieron de eso, de eso quedaron dos bicicletas, con eso les pagaron. Y por eso les digo que fue una aventura. Fue una aventura tal que no lo olvido, teníamos un televisorcito de 14 pulgadas naranja, ¿se acuerdan de esos? Blanco y negro, de clic, clic 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 clic, pequeñito y se nos cayó ahí veíamos el chao y se cayó y se rompió y cuando lo prendimos no volvió a dar imagen, solo daba sonido. Entonces, nada, solo escuchábamos. La, la, esa cosa gris que hace así, shh, shh, pero escuchábamos ahí al chavo reírse. Ya suponíamos que le había pegado a Kiko y todas esas cosas. Y yo recuerdo eso y digo, ¡Wow, qué aventura! Mis papás montaron una empresa. No, habían caído, pero no se, deja, no se pues sentaron a llorar en los despojos. Dijeron, nos vamos a levantar, de esta situación vamos a salir. Recuerdo el día que, que cambiamos ese televisor por uno de 24 a todo color. Fue un día emocionante. ¿Por qué? Porque dos personitas decidieron volver a luchar porque habíamos tres pequeños niños mirando a papá y a mamá. Porque hay gente mirándonos. Por eso tenemos que pelear. El escritor de los Hebreos, capítulo 12, verso 1, dice, alrededor de nosotros hay una cantidad de testigos. Unos te quieren ver caer, pero hay otros que de todas maneras están esperando verte triunfar. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que volver al ruedo. Y yo quiero invitarte a volver al ruedo. Jesús se levanta de la tumba y va a la playa, estoy hablando de Juan, capítulo 21, versículo 15, y encuentra a Pedro. Y lo llama y le dice, Pedro, vuelve al ruedo. Vuelve, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso? Que recuperar el porqué es volver al ruedo, porque es volver a orar por aquello que dejaste de orar. Volver a creer en la palabra de Dios cuando te permitiste que la duda llegara a tu vida. Vuelve a creer. Vuelve a orar por esa palabra. Volver al ruedo significa, vuelve a predicar la palabra, vuelve a enseñársela a aquella persona que ya no, no te estaba escuchando más hablar de fe. Vuelve a invertir en las cosas importantes de tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tus hijos, en aquello que, que pensabas que ya no, no está fructificando. Vuelve a invertir, vuelve a sonreír mientras haces lo que haces. Allá en tu trabajo, vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír, no importando lo que hagas. Vuelve a, a inspirarte, a encontrarle sentido a lo que haces. A que cuando tú recibes tu cheque de lo que hagas, lo, lo sonreas y digas: Aleluya, gracias, Señor. Este es el pago de mi esfuerzo. Mucho o poco, pero lo tengo y entonces sea mucho o poco vas a ser bendecido vuelve a dialogar vuelve a intentar vuelve a servir toma tu ministerio vuelve a estar inspirado vuelve a estar motivado llénate de energía vuelve a llenarte de fuerzas como de búfalo vuelve a extender tus alas para elevarte como un águila eso es volver al ruedo es lo que Nehemías le está transmitiendo al pueblo. No lloremos más estas piedras quemadas, Limpiémoslas y volvamos a ponerlas en su lugar. Vuelve a poner las piedras en su lugar. Vuelve a la batalla. Ahora que sabes que eres más que vencedor, puedes volver a la batalla. Mira, Jesús, Juan 16:33, dijo estas palabras. En el mundo tendrán aflicción. Pero tranquilos, confíen en mí que yo sé cómo vencer al mundo, porque yo ya lo he vencido. Yo sé cómo solucionar esas dificultades, esos problemas. Sé cómo sobreponerme a esa aflicción. Yo quiero cerrar diciéndote esto. La gente había dejado el muro a la mitad. Vinieron las amenazas y se desanimaron. Pero en ese momento de desánimo recuperaron su porqué cuando Nehemías les dice... Muchachos, hagámoslo por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestro pueblo. Así que tomaron en una mano la espada para defenderse y con la otra mano trabajaban y en 52 días terminaron el muro. saben Yo quiero decirle que hoy yo quisiera ser como ese ángel que Dios le mandó a Elías. Estoy hablando de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 7. Cuando Elías lo dio todo por perdido, Dios le mandó un ángel y le dijo: Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. Yo quiero ser ese Nehemías hoy para ti que te dice: Vamos a reconstruir lo que un día se cayó. Déjame ser ese Pablo que le habla a Timoteo y que le dice: Pelea la buena batalla de la fe. Esto tiene consecuencias eternas. Para esto fuiste llamado. Y hay gente que estamos esperando verte triunfar. Antes de orar, quiero regalarles esta canción que mi esposa me regaló ayer. Estamos cuidando a nuestro hijo que ha tenido fiebre. Y, y yo no sé, Joel, cómo sabía de esta canción. Yo no la conocía y quiero compartirla con todos ustedes.

Does okay. can Oh Señor, yo te doy gracias. Yo sé que vamos a reconstruir, vamos a poner piedra a piedra en su lugar. O oh, recibe esta palabra, alguien está recibiendo esto. Se está peleando tu batalla. Se está peleando tu batalla. Oh, some. Padre, yo quiero orar esta mañana. Porque se inyecte desde tu corazón, Señor, fuerzas nuevas a cada uno de nosotros aquí presentes. Fuerzas nuevas, Señor, para recuperar nuestros porqués. Vamos a hacerlo por ti, por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad. No vamos a derrotarnos, no vamos a. A, a sucumbir, no nos vamos a entregar, no vamos a tocar ninguna retirada, Señor. La Biblia dice que aunque el mismo infierno se levante, la iglesia podrá seguir avanzando, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Yo quiero pedirte que toques la parte que está afectada ahí y pelea la buena batalla de tu fe. Dios, Señor, declaro sanidad y lo Dios. Declaro sanidad, Señor. Sobre todo metabolismo en mi cuerpo, sobre todo órgano. Lloro sabiduría de Dios para que comamos bien, cuidemos de nuestro cuerpo, de nuestro templo del Espíritu Santo. Pero oramos la oportunidad de ser restaurados a la salud. Que nuestra salud sea restaurada, Señor. No importa si se llama cáncer, no importa. Para Dios no hay nada imposible. Lloro en el nombre de Jesús. Todo pólipo en el colon se corta, Señor. Tu iglesia es libre, todo quiste, Señor, todo mioma se sana en el nombre de Jesús, Señor. Toda piedra en los riñones se deshace por el poder de tu presencia. Peleamos esta buena batalla de la fe, se sana toda úlcera, toda inflamación en el nombre de Jesús. Oramos por metabolismos de nuestro cuerpo restaurados en el nombre de Jesús. Yo quiero dar fuerzas nuevas por el que está desanimado, por el cual está caído, Señor. Porque si alguno de nosotros venimos, Señor, tal vez solamente por venir, sin encontrar el por qué, Señor. Hoy somos levantados con fuerzas nuevas, Señor. Fuerzas de búfalo, o alas de águila en el nombre de Jesús para volar en las alturas. Oramos por nuestros hogares. Oramos por nuestros matrimonios. Hemos sido blanco de ataque del enemigo, Señor. Pero hoy levantamos bandera de victoria sobre nuestras casas en el nombre de Jesús. Yo oro, Padre, conexión con el mismo cielo de nuestros hogares, con la fuente del amor. Tú eres amor, Señor. Yo oro, Señor, para reencontrar ese porqué, el por qué estamos juntos en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres. Oramos en el nombre de Jesús, peleamos la batalla de la fe, no nos vamos a dejar retroceder, tenemos todo en nuestra parte. Dios está a nuestro favor, si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? No habrá quien se levante contra nosotros, contra tus hijos. Yo oro favor de Dios, Señor, en las finanzas de tu pueblo, Señor. En las finanzas, Señor, de tus hijos, en sus lugares de trabajo. Oro por puertas de bendición, nuevos contratos, nuevos negocios, Señor. Gracia y favor para mejor pago en el nombre de Jesús. Contacto, Señor, para sus negocios y sus empleos. Y oro en el nombre de Jesús el favor de Dios sobre tus hijos, Señor. Tu pueblo no será avergonzado. Tu pueblo no será, Padre, humillado, Señor, por no pagar. Oro en el nombre de Jesús por cuentas saldadas, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por milagros financieros. Si tú lo crees, lo puedes tener. Jesús le dijo a Pedro, hay un pescado que trae una moneda en sujeta para ti. En el nombre de Jesús, yo oro en el nombre de Jesús, porque venga hacia ti una bendición. Aleluya. Yo oro por Praise Church. Oro, Señor Padre, por lo que viene, por los nuevos tiempos, Señor. Levántanos como iglesia, Señor. Levántanos como gente impactando nuestra comunidad. Oro por toda situación legal, jurídica, por documentos, por papeles. Oro por cada situación. Me uno a la fe de cada uno de nosotros. Y si alguien ha venido desanimado, hoy Padre nos juntamos para fortalecer esas rodillas endebles y nos decimos los unos a los otros, levantémonos y luchemos porque para nosotros hay una victoria grande en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos un minutito. Ahí vamos a decir gracias Señor por tu palabra que me inspira. Gracias Señor porque me amas. Gracias Señor por tu palabra que me empodera. Gracias Señor por tu palabra que me bendice.